Mientras tanto, el director regional de turismo, José Huertas, también se ha pronunciado al respecto de esa actividad. Un objetivo importante y persigue sobre todo el cierre de brechas en cuanto a la disminución de pobreza. Para nosotros es importante en ese sentido la articulación con el Estado central, en este caso el MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de sus direcciones correspondientes como lo es FONCODES, un programa nacional que está viendo la inclusión de sectores que todavía vulnerablemente no han sido destacadas o rescatadas. En ese sentido, nuestro gobierno regional de Lima, por decisión y voluntad del gobernador, el ingeniero Ricardo Chavarría Oria, estamos sus direcciones articulando para que estos sectores en los cuales ya el Ministerio viene trabajando actividades productivas, emprendimientos de desarrollo, poderlos canalizar con las áreas correspondientes. En mi caso, como comercio exterior, por ejemplo, vemos nosotros siempre la participación en ferias, tanto locales, nacionales y extranjeras también, ¿por qué no decirlo? Pero necesitamos identificar en primer lugar cuáles son estos emprendimientos, invitarlos aquí a las ferias locales de la provincia de Huaura, invitarlos a la ciudad de Lima, donde nosotros tenemos constantemente participación, y si identificamos un producto que potencialmente tiene una capacidad de exportación, pues trabajar, ¿por qué no?, la parte de exportación. Pero necesitamos justamente este tipo de ferias para poder identificar y sobre todo que la población entienda que el Estado está presente en los sectores vulnerables. ¿Cuántas empresas estarán participando de esta feria? 77 emprendimientos van a ser convocados. El gobierno regional de Lima, hoy día en la tarde tenemos la delimitación de cuántos stands nos corresponde, es un emprendimiento por stand. Básicamente las partes altoandinas, Ollón, Cajatambo, Yauyos, Huarochirí, Huaura, Huaral está participando y Cañar. Así es que hay una participación masiva. Ellos ya están manejando el tema de la base de datos. Lo que nosotros necesitamos es que nos delimiten como gobierno regional cuántos stands vamos a tener para que en conjunto con la Dirección de Producción, Agricultura y Comercio se maneje la diversificación.